Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y si quieres aportar, ahí tenemos nuestro corazoncito con símbolos de dólares o pesos. Y ahí nos das las gracias. También tenemos cuenta de PayPal. Y si tienes cuenta de PayPal, puedes ingresar con esta dirección PayPal, HTTP, PayPal.me, así diagonal, como lo ves, Elival, punto. Así puedes ingresar a esta cuenta y dejarnos tu aporte. Hoy en día, a decir verdad, ya nada se está quedando oculto. Y sobre todo desde que subió Copetes Güeros, se dieron cosas muy interesantes, pero nadie habló de ello. Entre eso, que hizo varias redadas para recuperar a varios chiquitines. Porque, pues, sí es muy importante esto del tráfico de las personas. Bueno, esta no fue la excepción. También se dice, supuesta y alegadamente, que él empezó a desclasificar lo que sería estos archivos JFK, donde hoy en día ya sabemos que la corporación de las tres letras, la C, la I y la A, tuvieron que ver con la desaparición de JFK porque no les convenía. Y es una historia de conspiración, señores. Ya se puede encontrar en documentos que obviamente están colocados en la red, pero tendrás que buscarlos. He ahí. Y hay otra, que a través de estos archivos JFK mostraron que se le informó a la CIA que Hitler vivía en Colombia. ¿Cómo la ven desde ahí? Y esto, a decir verdad, distaría mucho de un documental que supuestamente comentaron que estaba en Argentina. Y que mostraron la casa, que dijeron que ahí probablemente había vivido, y que no era lo que nos comentaba la historia oficialista. Pero sin embargo, en este documento de la CIA se dice otra cosa. Y esto es lo más interesante, gente. Y aquí está, miren. Y esto lo reportó, adivinen quién, el Daily Mail. A pesar de que no es una noticia nueva que data del 2017, pues sí es importante nosotros saber en qué tanto nos han mentido. Y qué tanto hasta ahorita se está desclasificando y qué tanto ahorita tienen guardado. A decir verdad, eso hay que preguntarnos abiertamente. Y bueno, la historia está bien particular, señores. Porque pues ya es momento que comenzamos a cuestionarnos que tal vez nuestra historia oficialista ni es como nos la contaron. Y no es ni la mínima parte. O sea, que hemos estado aprendiendo una historia falsa. Porque eso me lleva a cuestionarme. Y creo que ustedes también deberían hacerse esas mismas preguntas. ¿Por qué se los digo? Porque esta corporación de las tres letras le dijo un hombre que decía ser Hitler, que vivía en Colombia entre una comunidad de ex-nazis durante los 50. Eso revelaron los documentos desclasificados. Los agentes pues no lo tomaron en serio por un ex soldado de la SS en serio. Por lo tanto, el jefe de la estación en Caracas, sí, siguió estos dichos a un superior con una foto por completo. Los documentos mostraban que un hombre llamado Philip Citroën, pues llegó a los agentes. Esto sería 1954, y dijo que había conocido a un hombre diciendo que era Hitler y que vivía en el pueblo de Tunja, al norte de Bogotá. En ese tiempo, los agentes, pues, dijeron, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y sobre todo diciendo, ¡ay, están diciendo que es el Führer! Quien era llamado Adolf Schüttelmayr y aparentemente voló a Argentina. Les digo,
que ya vio un documental, pero lo dejaron como teoría de la conspiración. Por lo tanto, la CIA claramente estaba escéptica a lo que le habían dicho de estos dichos y dijeron, nada, vamos a desestimar el caso. Después resurgieron esos dichos, después de que un periodista colombiano llamado José Cárdenas hizo un tuit de estos archivos de la Corporación de Tres Letras en un archivo que se desclasificó en los 90. Esto lo reportó en aquella ocasión Mail Online. Y aquí está, pues, la copia de lo que sería la foto. Entonces él estaba bien campante. Y todavía se ríen cuando dicen que Michael Jackson está vivo, Elvis Presley. ¿Qué pasaría si esto se desclasificara también de la Corporación de Tres Letras? Que son testigos encubiertos de algo, vayan ustedes a saber. Porque a estas alturas del partido, ya lo que nos digan oficialmente es para no creerse. Y dice, Citroën dijo que él había visitado el pueblo mientras trabajaba para una compañía de caminos, donde le presentaron a un hombre que se parecía muchísimo y decía ser Hitler. El documento decía, Citroën dice que ha conocido a el individuo en un lugar llamada la residencia de colonias, lo cual, de acuerdo a la fuente, pues era colonia de ex-nazis o de los nazis. De acuerdo con Citroën, los alemanes que residían en Tunja seguían a este hombre, que supuestamente se decía Hitler, con una idolatría de los nazis del pasado. Lo llamaban a él el viejo Führer. Y para esto hacían el saludo de ¡ay, Hitler! Ya saben cuál, ¿no? El que ya sabemos todos. Como adulación. Citroën también mostró agentes en una fotografía de él mismo sentado con un hombre que se parece mucho a Hitler, al dictador, para intentar él probar su historia. Los agentes escribieron esta historia dentro de un memorándum informal de este documento voz que después y que ahora sabemos que existe, pero dijeron, ay no, esto no va por ahí. Nada más dijeron que era un rumor. Pero para 1955 otro hombre identificado por su nombre en código de Si Melody 3 también se acercó a los agentes con la misma historia cuando él dijo que Citroën le había relatado esto a su amigo. Si Melody le dijo a Citroën, que en ese tiempo vivía en Venezuela, que había estado en contacto con Hitler. Alrededor de una vez al mes, sobre todo en sus visitas regulares a Colombia, mientras trabajaba por la compañía real de mercadeo KNSM, que era holandesa. De acuerdo con Simedody, Adolf había dejado Colombia en enero del 55 y se fue para Argentina. Entonces, es lo que les digo. ¿Por qué lo dejó pasar la Corporación de las Tres Letras? Escondido, a lo mejor tendrían relación con, ¿no? Porque a estas alturas del partido nos podemos creer lo que sea. Exactamente, él no dijo dónde. Después de hablar con Simelody, los agentes decidieron escribir la información en un reporte ya formal.
el cual fue mandado a sus superiores de un posible interés. Por lo tanto, el reporte fue acompañado por otra carta que decía: se han sentido enormes esfuerzos y puede ser expandido en este asunto con las remotas posibilidades de establecer cualquier cosa en concreto. Es por eso que nosotros sugerimos que este asunto se deje de lado. Miles de nazis creen que él voló a Sudamérica después de que colapsó el Tercer Reich, incluido a Josef Mengele, que a decir verdad, algo menciona Penny Alert Shepard de que es familiar de este señor Mengele, Auschwitz, el ángel de la muerte, y Adolf Eichmann, el arquitecto del holocausto. Las rutas que ellos tomaron se conocieron como líneas a seguir, lo que generalmente llevó a que ellos estuvieran ya sea en España o en Italia, cuando los fascistas simpatizantes eran capaces de poderlos llevar hasta Sudamérica, ya sea Paraguay, Colombia, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Chile, Ecuador y Bolivia. Donde era que fuera, sería bueno, ¿no? ¿Quién no nos dice que hasta pasó por aquí? Y nosotros ni en cuenta. Y también se sabe que ellos dieron casa a exmiembros del régimen de Hitler. Por lo tanto, se conoce de que Argentina era el mejor destino para los exnazis, como el presidente Juan Perón era conocido como simpatizante de Hitler y activamente buscó rescatar miembros de ese régimen europeo. En el tema de Alpine, que sería este pueblo de Bariloche, Argentina, se sentían seguros lo suficiente para recrear su pueblo natal de Hitler, que era Berchtesgaden. Perdón si no lo pronuncié bien, pero pues para pronunciar bien el alemán está canijo. Esta casa junto con artefactos que eran nazis, cubierto a través de los años, él dejó que creyeran muchos que el mismo Hitler visitó, pero nadie tenía una prueba. Una vez en América del Sur, los nazis se le proporcionaron una identidad nueva con documentos que permitían asumir que tuvieran vidas nuevas. Y eso ya lo sacaba del ojo público. Estuvo el caso de Paul Schaffer, un soldado nazi, quien se reinventó a sí mismo como un pastor carismático en el 45, quien vivió en una comunidad llamada Colonia Dignidad en Chile, y que nosotros tenemos la secta de Colonia Dignidad, porque fue una secta a fin de cuentas. Detrás de esa apariencia, los nazis creyeron que habían construido una utopía en Arillán, pero de hecho él creó su propia colonia de esclavos, donde él también hizo cosas con los niños, ya saben de cuál cosa, de la Bu, de esos que lo seguían. Eichmann y Mengele vivieron abiertamente en Bariloche. Y bueno, después fue descubierto por el Servicio Secreto Israelí en el 60. Subsecuentemente, secuestrados, los pusieron en juicio y les dieron collarín. Mengele se las apañó para salir por ahí o para irse. Por lo tanto, vivió el resto de su vida en Brasil,
donde falleció de un ataque cardíaco en el 79. Tenía 67 años. Y aquí está. Porque yo les digo que cuando traigo cosas es porque de veras. Ya está quienes firmaron, quienes estaban al tanto de eso que les habían comentado. Aquí hay otro, miren. Todo lo que tiene que ver con la documentación del servicio secreto. 1955 viene en el primer punto, luego un segundo punto y un tercero. Perdón que no se los lea, pero no veo, la verdad es. Pero ya enseñándoles los documentos, aquí les estoy probando que qué más no sabemos. También empezaron a surgir teorías de la conspiración sobre que había dobles de cuerpos en túneles y en botes. En la mañana del 30 de abril del 45, se dice que él se dio Matarili y sobre todo en un búnker en Berlín. Estaba casado con Ava Braun y también dijeron que pum, ella se dio solita. Esa tarde, como se cuenta en la historia oficial, los cuerpos fueron llevados a un jardín fuera, les echaron petróleo y pues les prendieron fuego. Mientras que la mayoría de los historiadores pues dicen que sí a esta versión de eventos, o porque fueron cooptados por el cabal, hay que decir lo que es. Teorías de que Hitler escapó y vivió, pues siempre fue como tomado como teoría después de la Segunda Guerra y así terminó. El primero que puso esta teoría fue Marshall Georgi Shunko, quien fue presentado con el instrumento de que él se rindió y que fue firmado en Berlín. Que él habló que en el 45 Hitler pues huyó en el último momento. Desde que varios investigadores y equipos habían tratado de dar pues creencia a lo que sería esta teoría, incluyendo los autores británicos Gerard Williams y Simon Dunstan, o qué sabrían ellos, ¿verdad? En el 2011 hay un libro que se llama El Lobo Gris, El escape de Hitler, y ellos argumentaban que él y Eva habían usado dobles de sus cuerpos para, ahora sí que fingir lo que hicieron. Antes de volar del búnker, esperar por una aeronave, y los llevaron a Dinamarca. Y de ahí el par regresó a Alemania después de que terminó el conflicto en España, donde estaba el general Franco como un dictador fascista que los había subido a un avión y se habían ido a las Islas Canarias. Y un bote que los llevó a Argentina. Y los historiadores dicen que tuvieron dos niños antes de que Hitler falleciera en el 62 de causas naturales. Otro escritor que fue argentino, Abel Basti, también dijo que el par escapó a Argentina vía España y por un submarino a las Islas Canarias. Por lo tanto, Basti creía que Hitler sí había fallecido en Sudamérica en el 71 y que había sido enterrado en un búnker secreto en la ciudad de Asunción, bajo lo que ahora se conoce que hay un hotel. Y luego otro que vendría siendo de la Corporación de las Tres Letras, que sería Bob Baer y Tim Kennedy, fueron sargentos de Estados Unidos, de Fuerzas Especiales, quienes estuvieron involucrados en la captura de gente como Osama, que ya saben cuál es Osama,
y Abu al-Sarkawi. Y bueno, este tema lo llevaron a través del canal de History Channel en ese año, en el 2017. Un documento descubría que la inteligencia británica decía que Hitler había volado de Alemania a la capital de Luftwaffe y que los llevó el capitán Peter Baumgart el día antes de que supuestamente él se diera a Matarili. El par también encontró evidencia previamente desconocida en este búnker, quien lo llevaba a una área lo suficientemente pues extensa para que huyera. Otro documento revelaba que un oficial de la SS decía que habían visto a Hitler en Dinamarca. Entonces, con la historia oficial de que le quisieron jugar el dedo a todo el mundo. Entonces, lo cual quiere decir que por algo lo protegieron, ¿no? Lo que estaba ligado en secreto a lo que llaman hoy el ojo. Porque de igual manera, no me lo explico. Porque tanta tapadera si era un peligro, según. Mientras tanto, hay evidencia en Argentina que salió de un estilo militar y de un compuesto a todo esto, donde Hitler pudiera haberse quedado después de su llegada. El Führer tenía también planes de crear un Fort Wright, que yo creo que esa es la flota oscura que está allá en Ceres. Nomás especulo para todo lo que les he venido contando. Y que va a estar centralizado en Sudamérica, de acuerdo a Baer. Esta es la noticia que te traigo, pero ya con pruebas y documentación, como la ves desde ahí. ¿Qué más? Me pregunto yo, ¿nos estarán ocultando a estas alturas del partido? Who knows? ¿Y qué se va a venir en el transcurso de los años? Eso va a ser lo interesante. Se necesita, yo creo que sí, un cambio radical y que nos dejen de ver la cara. Bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagar y que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos estaremos viendo en otro video. Bye bye.